No te pases de verga, eso yo lo inventé, culero. Querido compañero Corby, un saludito, pero no vuelvas a decir rata ta 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 sin mi permiso, por favor, ¿ok? Neta, yo nunca le deseo el mal a nadie, pero ese vato, lo que hice ese vato, me cayó un chingo de hate por su culpa, güey. En vez de ver, gente me dejó de seguir. Así y yo nunca, güey, subí un video. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo me les va todo por allá? Acá en Ecuacón, pues, bala por todo lado. Todo un desastre, mi hermano. Quieren cancelar al presidente a como de lugar, o sea, quieren que renuncie. Y bueno, con este tema de las cancelaciones a gente del medio, pues, me acordé del caso más reciente con AuronPlay y el Rubius, los cuales querían cancelarlos y funarlos por el hecho de que dijeron que no quisieran ir a México porque es muy lejos y que solo de pensarlo, pues, ya les dio el COVID-zongo. O sea que la gente, pues, aprovechó para querer sacarlos de contexto y funarlos. En fin, las cosas no fueron así. Y AuronPlay dio su versión y todo volvió a la normalidad. O al menos eso es lo que creo, porque sigo viendo videos en TikTok donde lo queman durísimo. Conocerás la muerte antes de tiempo. Te metiste con el país equivocado. Así que con esa introducción y esto de las cancelaciones y funadas que están de moda, pues se me ocurrió hacer un video de creadores de contenido de Free Fire los cuales fueron funados o cancelados por la comunidad. Ya sea por malas decisiones que hayan tomado o tal vez por algún comentario fuera de lugar que hayan dicho. Como por ejemplo la vez que el streamer de Buya e influencer de Free Fire en Brasil, el conocido Gusexa, se burló de una persona transgénero en directo y fue funado y cancelado y a su vez expulsado del programa y de la plataforma de Buya, debido al escándalo y el descontento que la comunidad generó por aquel mal comentario. Algo bastante fuerte, tanto así que perdió su trabajo como streamer y su beneficio de influencer dentro del juego. Cabe recalcar que estos temas de los cuales hablaré en este video ya fueron hace bastante tiempo atrás, así que no crean que este tema es de ahora y no vayan a malinterpretar el video, por supuesto, ya que solo es un top de entretenimiento. Así que ya lo sabes, mi loco, ponte cómodo, deja ese bello like que a mí me ayuda demasiado y empecemos con este videote que está bueno. Para este puesto, de verdad es que merezco un buen like por todo lo que tuve que ver para poder hacer este guión y esta parte del video. Este personaje del cual hablaré ahora, pues en sus tiempos fue bastante criticado por la mayoría de la comunidad de Latam, recordando obviamente que es un personaje y su contenido está basado para una audiencia menor, con algunos temas en doble sentido y humor medio extraño. Estamos hablando de Corby, un creador de contenido el cual tuvo su auge y crecimiento en la plataforma de TikTok para el año del 2021, que con el tiempo pues asumió miles de seguidores a tal punto en el que ya rebasó los 10 millones en la plataforma. El motivo por el cual este compa está en este video es completamente por su contenido. Y otro tema más, el cual fue una pequeña polémica que ya comentaré más adelante. Y bueno, hablando de su contenido, pues podemos observar que es para un público objetivo menor, al estilo un poco cómico y rutinario. Pues a pesar de que sus TikToks contaban con millones de reproducciones, la mayoría de estas vistas eran de gente que solo deseaba tirarle hate o funarlo por su contenido tan random, a tal punto en el que su nombre era escuchado o leído junto a la palabra cringe, no sé si así se pronuncie. El contenido infantil junto a sus chistes extraños y por supuesto a su estilo de narrar mezclado con gritos incómodos es lo que han llevado a Corby a estar en la boca de muchos, pero para mal, mi hermano. Hey gente, solo porque los quiero les pido que le bajen el volumen ahora. ¡Ahora sí vente pa' acá que ahí te voy, San Pedro! ¡Ay, pa' no puedo recargar! ¡Ahora sí! ¡Ay, qué buenísimo! Tanto así que su contenido ha tenido que cambiar a la fecha de hoy, debido a ese tipo de hate que logró recibir en los comentarios por los videos antes mencionados. Pero por otra parte, y por si fuera poco, otro de los motivos por los cuales Corby fue más funado y odiado por la comunidad es porque decidió armar una polémica empezada obviamente por HGames, el cual pues en vista de la mala fama que Corby tenía por sus videos entre comillas que daban cringe en TikTok, decidió aprovechar y hacer un video reaccionando a sus TikToks, por supuesto. Este TikToker se llama Corby y por ahí escuché que el pana hace rata ta 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 ta. Hermano, esa palabra es mía, ¿por qué te la robas, perro? Entre los cuales pues se destacan comentarios por parte de HGames como que el ratata me pertenece, este Corby se parece a mí del 2018, Lali y yo seríamos el hit si hiciéramos videos así y más, dando a entender pues que él junto a su enamorada o su novia crearían contenido similar y mucho mejor también. Hey, soy Lala y yo seríamos un puto hit en TikTok, ¿eh? Seríamos un hit, es que usted no güey. Algo así me dio a entender el video, no lo sé, no lo malinterpreto, ojalá ustedes tampoco. Y es allí donde Corby pues le dedica unos cuantos estados al pana tío H.
por lo cual mucho más hate aparte del que ya tenía este man se llevó, más que nada por usar el famoso ratata en sus clips que obviamente no le pertenecen. Neta, yo nunca le deseo el mal a nadie, pero ese vato, lo que hice ese vato, me cayó un chingo de hate por su culpa, güey. En vez de ver, gente me dejó de seguir. Así, y yo nunca, güey, subí un video. A la actualidad de sus videos ha ido variando un poco más su contenido, a tal punto en el que se limita demasiado a pegar ese estilo de gritos, el cual pues generaba mucha irritación a la comunidad. ¡Vámonos, Dumpley! ¡Dumpley va a venir con la chancleta! ¿Qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué hacemos? ¡Ya hicimos enojar a la plebe! Y es que, de verdad, este compa sí que supo aprovechar su hate para generar millones de vistas. De esta forma es como Corby se lleva este puesto en el video. Un creador de contenido el cual en base a su contenido fue bastante criticado y funado por la comunidad de Latam. A pesar de los malos comentarios y todo lo que tiene que aguantar en sus videos, sigue subiendo contenido, teniendo menos éxito que antes, pero que de igual forma muchas vistas también le dan. ¿Y ustedes qué opinan al respecto de este personaje? ¿Lo lograron conocer? Y si es así, ¿cómo supieron de su existencia? En mi caso, pues lo conocí porque mi comunidad hablaba de él y bueno, me dio curiosidad saber el por qué tanto hate tenía este pana. Ahora pasemos de TikTok a Facebook y de vuelta a TikTok, ya que en este puesto pues tendremos a Celica, querido por muchos y odiado por otros en sus buenos tiempos. Pero antes de que este pana sea bastante visto en TikTok, bastante visto en sus streams de Facebook y el más querido por los torneos, pues en el 2021 fue odiado, funado y cancelado por la comunidad. Y todo esto debido al famoso llora menos, juega más. CR7 se queda, no se va a cambiar, adáptate, llora menos. ¡Juega más! Y es que hablar de este tema es regresar a los lados oscuros de Free Fire, a los tiempos tristes del juego, donde un personaje fue el dolor de cabeza de muchos y el motivo por el cual este juego empezó a perder jugadores antiguos. Crono, o mejor conocido como CR7, el bicho en Free Fire, junto a una doble Vector, fueron la combinación que rompió el juego por completo. La comunidad en el 2021 estaba en contra de este personaje. Muchos TikToks tirando caca al personaje hicieron que sea el tema más popular del momento y del año, y entre tantos haters había alguien que lo defendía a muerte. Y ese era Celica. Su obsesión por defender a esta habilidad y a este estilo de juego hizo que mucha gente lo quiera funar, cancelar y de todo un poco. Tanto así que pasó de ser conocido como Celica a ser más conocido como el llora menos juega más o el cabeza de huevo, mi hermano, qué buen apodo, perro. Pasando el tiempo y ante tanta gente en contra de su campaña, llegó a ser un meme bastante viral en el medio. Logró tener bastante gente a su favor, pero mucha más gente en contra de su llora menos juega más. Celica con el tiempo y gracias a los nerfeos que Crono tuvo en el juego, empezó a dejar a un lado ese personaje polémico y que protegía bastante la habilidad de CR7, y empezó a crear de forma más seria y profesional los famosos torneos para la comunidad, por lo cual pues terminando su faceta de llora menos juega más, fue más apoyado y querido por los jugadores en sus torneos, que por supuesto estaban muy bien organizados. Y es que el tema de Celica sería un amor y odio a la vez, ya que como comenté, su personaje protector de Crono logró que reciba demasiado hate. Ya veo que están felices porque nerfearon al CR7. Amigo, no quiero volver a caer mal, pero vuelvo a defender a mi ídolo, al bicho. Y una vez que acabó esa etapa, pasó a ser el Celica de los torneos y recibió mucho más apoyo en sus directos y en su contenido en general. ¿Y ustedes qué opinan de este personaje? ¿En sus tiempos del llora menos juega más, fueron haters o defensores de esta campaña? Me gustaría leerlos. Ok, para esta parte tenemos un caso bastante curioso, más que nada porque la persona de la que vamos a hablar ahora tiene sus odiadores y sus defensores obviamente. Estamos hablando de Luaipe Causa, uno de los creadores de contenido más apoyado por su comunidad debido a su humildad y a su estilo de juego en PC. Y es que este personaje ha tenido un historial en YouTube bastante grande, participando y ganando torneos importantes por supuesto. Pero a su vez, su historial de acusaciones es el doble de grande aún, ya sea porque tiene unos disparos bastante raros de hacer y bastante difíciles de creer. La vaina acá es que Luai, al ser acusado de hacker, de programero y muchas cosas más, ha hecho público que el motivo por el cual pega así de fuerte es porque ha sabido usar de forma correcta los bugs que el juego tiene. Los ya conocidos como el truquito de la mira, que ahora ya no está por supuesto, y otro que hace tiempo atrás mostró que era bastante raro y poco creíble de hacer en un video de su canal principal de YouTube, mi hermano. A ellos no les importa si es que quizás me llega el hate, si es que quizás me vienen malos comentarios, a ellos no les importa nada, pero para acusar son los primeros. Pero aquí les voy a enseñar cómo hice ese truco o bug.
No voy a enseñar detalladamente el bug porque en el programa de influencer está totalmente prohibido subir este tipo de contenido a YouTube. En fin, sea culpable o no sea culpable de usar programas o bugs, el hate que generó a raíz de toda esta polémica fue bastante grande. Y más aún con su participación en la Copa de Bulla, donde hay un clip que puso en duda a toda la comunidad de Latam, ya que youtubers grandes como lo son Mr. Steven y Celica hicieron más interesante el tema de Luay y los programas que según él usaba, al existir este clip que les había comentado donde él dispara y la mira no se le abre para nada. Pues estos lograron que Luay estuviera en la boca de muchos durante mucho tiempo hasta la actualidad. Si Steven, si Celica se hubieran comunicado conmigo por Instagram antes de hablar, les hubiera pasado el video que estoy por mostrarles ahora. Pero no, prefieren generar hate, odio, malos comentarios y hasta intentar arruinar una carrera. Tanto así que la gente de manera inconsciente tiene en la cabeza la palabra Luacre. Porque créanme que hasta a mí se me ha salido el decir la palabra Luacre en vez de hacker en directos o en el juego. Todo eso debido al hate y a los memes y toda esa vaina que lo he recibido en aquellos tiempos. Y bueno, la comunidad no se hizo esperar y por supuesto empezaron a sacar videos desmintiendo los bugs de Luay y que este sí usaba programas y muchas cosas más. Recordando que también Luay tiene un par de cuentas baneadas en el juego, cosa que hace que la vaina se vuelva un poco más creíble y el hate pues se vuelva un poquito más grande dentro de su comunidad. Y es por eso y por muchas cosas más que el tema de Luay y los programas externos fue y sigue siendo uno de los mayores motivos para que este personaje sea bastante funado en redes sociales. Lo que me agrada de este pana, revisando su caso, es el que sabe llevar muy bien el hate, vacilándose a sí mismo con títulos como Me acusan de no recoil en esta jugada y Luaker vs Escuadras video. Sin duda un personaje que se llenó de mucha polémica, pero que a su vez ha sabido aprovechar la mala fama en el buen sentido por supuesto, para generar vistas e interés en el espectador. ¿Y ustedes qué opinan de este caso? Me gustaría leerlos. ¿Creen que Luay trae algo que no podamos saber o sienten que el pana sí es todo legal y no merece tanto hate como lo ha tenido en estos tiempos? Los estaré leyendo. Y sí, mi gente bella, estos han sido tres creadores de contenido que fueron funados por la comunidad de Free Fire. Unos de manera más fuerte y otros pues de forma más suavecita. Pero de que se llevaron un pedazo de hate, pues se lo llevaron. Yo sé que existen más creadores de contenido que han sido cancelados por la comunidad, pero si desean una segunda parte, pues me gustaría que me lo dejen saber con ese bello like que siempre me ayuda. Y por supuesto me dejen en los comentarios qué otros creadores de contenido merecen estar en este video y por qué. Los estaré leyendo y tomando en cuenta para una segunda parte, ya que existen muchos creadores de contenido que pueden estar en un video de estos. Ya sabes, mi loco, que puedes compartir este video con algún amigo tuyo que le interese el tema, y si eres nuevo, pues te invito a que te suscribas a esta gran familia. Un placer haberles traído el contenido del día de hoy, así que por mi parte, pues una vez dicho todo esto, no se diga más y nos vemos en un próximo video. Adiós, mi hermano, te me cuidas mucho, lávate bien el asterisco. Woo!